El sermón que les traigo esta tarde se titula Jesús entra a Jerusalén. Este pasaje está basado en Mateo 21, versos 1 al 11. The sermon that I'm bringing this evening is... Oh, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Para empezar, quiero contarles que desde la primera vez que yo subí a un púlpito a predicar, me sentí la menos merecedora de un privilegio tan grande. Cuando llegué a Effingham, me sentí la persona menos adecuada para ser la pastora de esta congregación y todavía me siento así. Muchas veces me han criticado, no en esta congregación, pero otras personas. Y una de las críticas es que hay personas que no vendrían a una iglesia donde la pastora es mujer. Yo no escogí ser mujer. Y me han criticado por algunas otras razones, que verdaderamente para mí ninguna vale. Lo que sí es claro es que al yo llegar a esta congregación, yo no le he quitado el lugar a nadie. Yo no sé si abandonaron este lugar o huyeron, no sé. Pero yo no le quité el lugar absolutamente a nadie. Y yo quiero que sepan que yo hice una cosa hace muchos años ante Dios. Yo le dije a Dios, heme aquí, envíame a mí. Esta tarde, al estar en esta iglesia y ser la pastora de esta iglesia, no es porque yo tenga alguna influencia especial. De ninguna manera. No es porque yo tenga estudios bíblicos o estudios universitarios. No es porque vengo de una familia privilegiada o influyente. Tampoco es porque he venido con cartas de recomendación de una persona importante. Nada, ninguna de estas cosas. Yo estoy aquí porque después de 40 días de orar y ayunar junto con la iglesia hispana en Belleville, Dios me mostró que junto con mi familia yo debía venir aquí a Effingham. De hecho, el domingo anterior cumplí 2 años de estar aquí en Effingham. Y yo doy gracias a Dios por toda la oposición, por todas las dificultades, por la adversidad, por los chismes, por las calumnias, porque en todo Dios está conmigo dándome fuerzas. Y yo le doy gracias al Señor. Lo único que yo quiero en mi vida es que Dios me use. Yo quiero estar disponible para ir donde Él me mande. Y yo quiero hacer lo que Dios quiera, no más mi voluntad. Hermanos, hermanas, Dios nos necesita a todos nosotros para que el reino de Dios avance. Amén. Gloria al Señor, me alegra mucho escuchar esos amén. Dios necesita a personas que estén disponibles para servirle. ¿Y saben una cosa? Dios no discrimina bajo ninguna razón como lo hacemos nosotros los seres humanos. Dios necesita, ya sea que seas un varón o seas una dama, Dios te necesita. Dios te necesita y no importa que seas un jovencito o una señorita.
hijita de Vale, la niña llena de Dios. Me bendice escuchar su vocecita, y la primera vez que la escuché hasta alabó al Señor y me leyó, no me leyó, pero me recitó versículos de la Biblia que ella había memorizado. Cuando la conocí no tenía ni 6 años, pero hablaba palabra de Dios. Yo creo que desde aún más pequeña. Dios necesita aún a los animalitos para que se cumplan sus propósitos. Y aunque no lo crean, hermanos, Dios puede utilizar aún las piedras para que lo alaben. En el pasaje de Mateo que vamos a estudiar hoy, vamos a ver cómo Jesús tuvo necesidad de un burrito y su mamá para que se cumplan promesas o profecías acerca de su llegada a Jerusalén. Si tienen sus Biblias listas, vamos a leer Mateo, capítulo 21, versos 1 al 11. Esta misma historia está en Marcos 11, del 1 al 10, está en Lucas 19, los versos 28 al 38, y también está en Juan, capítulo 12, versos 12 al 19. Vamos a leer Mateo 21, los versos 1 al 11. Dice la palabra de Dios: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está frente a ustedes, y enseguida hallarán una asna atada y un borriquillo con ella. ¿Por qué el borriquillo no está atado? Porque está al lado de su mamá, no se va a ir, no se escapa. Jesús continúa y dice: desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle: el Señor los necesita. El Señor los necesita. Amén. Y luego los devolverá. Todo esto aconteció para cumplir lo dicho por el profeta, cuando dijo: digan a la hija de Sión, en otras palabras, digan a los habitantes de Jerusalén: he aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna y sobre un borriquillo, hijo de bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el borriquillo y pusieron sobre ellos sus mantos. Y Jesús se sentó encima de ellos, o sea, de los mantos, ¿no? La mayor parte de la multitud tendió sus mantos en el camino, mientras otros cortaban ramas de palmas y las tendían por el camino. Las multitudes que iban delante de Jesús y las que lo seguían aclamaban diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! Amén. ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y las multitudes decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Quiero decirles que estos eventos ocurrieron 5 días antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es el domingo que nosotros llamamos Domingo de Palmas. Según Juan, la noche anterior,
Una mujer llamada María había ungido los pies de Jesús en Betania, más o menos 2 millas de Jerusalén. Si a alguien le gustaría saber qué quiere decir Betania, quiere decir la casa de dátiles. Dátiles es un fruto muy propio de el Medio Oriente, especialmente de Israel. Dice que llegaron hasta Betfagé, obviamente a pie, que es una milla antes de entrar a Jerusalén. Y si a alguien le gustaría saber qué quiere decir Betfagé, Betfagé, ¿verdad? Es casa de los higos. Mateo nos dice que los discípulos de Jesús obedecieron. Y vale la pena mencionar, aunque la Biblia no lo dice, no hubo discusión ni debate. Mi hermano, mi hermana, ¿estás tú obedeciendo a Jesucristo? Los discípulos, dice, pusieron sus mantos encima del borriquito y del asna. Es lo mejor que ellos tenían. En realidad era lo único que tenían aparte de la ropa que llevaban puesta. Mi hermano, mi hermana, ¿estás dándole a Jesús toda tu vida y todo lo que tú tienes? Tal vez Él no lo demande de esa manera, pero entendiendo, leyendo las Escrituras, entendemos que debemos de dar a Jesús todo lo que somos y todo lo que tenemos. Amén. Dice la Biblia, estamos entendiendo a través de este pasaje, que Jesús entró a Jerusalén. Entró como un rey, el rey de Israel. Jesús entró a Jerusalén humildemente montado sobre un burrito, sobre un borriquillo. Aunque entró humildemente, Jesús entró con dignidad. Amén. Y en señal de paz. Amén. El verso 8 dice que la multitud tendía sus mantos y ponían hojas de palma en el camino. Algunas versiones dicen las ramas de árboles, pero Juan nos explica que eran hojas de palma. Y esta no era solamente una manera de honrar a Jesús como rey, era también una manera de reconocer a un héroe. Recibieron a Jesús como un héroe victorioso. Y para las personas que han estado en Jerusalén, ellos dicen que ese camino que recorrió Jesús era pedregoso y difícil. Entonces también podemos entender que pusieron sus mantos y las hojas de palmas para que el camino no sea tan duro y tan difícil. Mis hermanos, mis hermanas, ¿estás ayudando tú para que el camino de tu hermano y hermana en Cristo no sea tan difícil? Nosotros debemos ser considerados entre nosotros mismos. Debemos ser atentos entre nosotros mismos. No debemos hacer las cosas difíciles para nadie. Al contrario, apoyémonos y ayudemos al débil en la fe para que no se alejen de Dios. No seamos motivo de tropiezo para nadie. Es triste escuchar de congregaciones que estaban llenas y porque hubieron personas que les importó más su egoísmo, no les importó Dios. Encontramos iglesias vacías. Así es. Lucas 19,
verso 37, dice también que había una multitud de discípulos y ellos estaban alabando a Dios por sus maravillosas obras, los milagros de Jesús que ellos habían visto. La Biblia nos enseña que en la fiesta de Pascua se celebraba la maravillosa obra de la liberación de Israel, la liberación de la esclavitud en Egipto. Qué apropiado este momento para alabar las obras de Dios. Dice que la multitud que entraba por delante y por detrás de Jesús aclamaban Hosana. Hosana quiere decir salva, ahora. Amén. Amén. Y esta multitud decían, Hijo de David, reconociendo que Jesús era descendiente del trono de David, al que Dios le había prometido que su reino nunca terminaría. Amén, aleluya, amén. Dice la multitud también aclamaba, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Qué hermoso sería que cuando tú vas a un lugar, la gente también pueda decir, bendita seas que vienes en el nombre del Señor, o bendito seas que vienes en el nombre del Señor. También dice la multitud, decía, Hosana en las alturas, y esto se puede traducir, Dios del cielo, salva ahora. Amén, gracias Señor. Gracias Señor. Dice que la ciudad se conmovió. Y la palabra que usa Mateo en el griego es mejor traducida como la ciudad fue sacudida como por un terremoto. La ciudad de Jerusalén fue sacudida, fue conmovida, pero la ciudad de Jerusalén no se salvó. 35 años más tarde, fue totalmente destruida por Roma. Más de 1 millón de personas murieron. Esta multitud es muy interesante de analizar, porque vemos un grupo que no entendían lo que pasaba y preguntaron, ¿quién es este? Hay otro grupo que dice, celebraron felices la llegada del rey. Juan 12, el verso 19, nos hablan de un grupo que se preocuparon mucho de ver esto y como consecuencia se llenaron de odio y rabia contra Jesús. Y ellos fueron los religiosos. Hoy en día, aún en las iglesias, hay personas religiosas que no permiten que se mencione Jesús. Hay cantantes, hay grupos musicales que se llaman cristianos, que se rehúsan mencionar el nombre de Jesús. Les ofende, los molesta. Aún hoy en día. Y hay otro grupo que están listos para responder, pero con un conocimiento equivocado y parcial. Estas personas dijeron, es Jesús. Jesús quiere decir Salvador. Y es muy correcto. Sí, Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Bendito sea el Señor. Aleluya. Lo describieron como un profeta por causa de los milagros que vieron, y sí, él fue ciertamente enviado de Dios. Sin embargo, Jesús es más que un profeta. Aleluya. Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Jesús es el Cordero de Dios. Aleluya. Que ha venido a quitar el pecado del mundo. Gracias, Señor.
Cuando dijeron Jesús de Nazaret de Galilea, no era correcto. Jesús había nacido en Belén. Y escuchen esto. Cuando las personas en Jerusalén escucharon que Jesús era de Nazaret, aumentó el prejuicio de ellos contra Jesús. Tenían un prejuicio tan grande contra Jesús que unos días más tarde no pensaron que se estaban equivocando cuando gritaron, ¡crucifíquenlo! Simplemente por un prejuicio a causa del supuesto origen de Jesús. Hermanos, hermanas, lo más interesante de este pasaje, sin embargo, es el hecho de que Jesús necesitó un borriquillo y a su mamá. Jesús no necesitó un caballo. Muchos predicadores, lo he escuchado muchas veces, dicen el caballo era utilizado por los conquistadores y por los colonizadores romanos. El caballo era un símbolo de guerra en Israel. Y por eso Jesús necesitó un borriquillo, un animalito humilde, animalito de campo. Y este animalito, el borriquillo, el burro, el asno, si ustedes prefieren, es símbolo de humildad, es símbolo de paz. Jesús necesitó un animal de carga para servir y para entregar su vida en Jerusalén. Jesús no buscó un animal de guerra para dominar. La Biblia dice, el Señor los necesita. A un borriquito y a su mamá. ¿Y saben qué es lo lindo de esta historia? El borriquito y la asna cumplieron su papel. Y lo hicieron muy bien. Yo me preguntaba, ¿por qué el borriquito con su mamá? Es que hay muchos animalitos que están bien pegados a la mamá. Los perritos, los gatitos, los corderos, las vacas, los caballitos también, los burritos. Necesitan mucho a su mamá. Es por eso que la mamá estaba atada, pero el burrito no. Porque está pegadito a la mamá. ¿Por qué llevaron a la mamá en esta procesión para entrar a Jerusalén? ¿Cuál era el papel de la mamá? Era un burrito jovencito, animalito de campo. Él tal vez nunca había entrado a Jerusalén. Ahora imagínense entrar a Jerusalén cuando hay una multitud bulliciosa gritando. Hasta un ser humano creo que se asusta. Y un burrito jovencito fue con su mamá. Porque verla a su mamá, entró tranquilo. Bueno, mi mamá está aquí, todo está bien. Y Jesús consideró estos detalles, por eso es que al encontrar a la mamá con su burrito jovencito, Él dijo, los necesito. Amén. Aleluya. Jesús consideró a
mamá. Como dije, la mamá calmó mucho al burrito, al burriquillo, mientras entraron a Jerusalén con Jesús. Otro detalle que quiero que notemos de este animalito, otra vez les digo, jovencito, Marcos 11:2 dice que el borriquillo nunca había sido montado antes. ¿Ustedes saben cómo reacciona un animalito cuando se le pone carga por primera vez? Mal. No les gusta y se sacuden, se mueven, no, lo que hay que botarlo, y ¿cómo se mueven? No les gusta. Pero este borriquito, teniendo a su mamita al lado, Jesús se sentó y el animalito todavía estuvo tranquilo. Amén. Mansito. Yo creo que este animalito reconoció a Jesús. Aleluya. Que Él es el Señor. Amén. Jesús tenía control de todo ese momento. Amén. Es necesario mencionar estas cosas porque cuando Jesús lo monta y entra a Jerusalén, el animalito, el burriquito, jovencito, sin ninguna experiencia, no se resiste ni hace ningún problema. Hermanos, hermanas, ¿cómo estamos reaccionando a la palabra de Dios? ¿Cómo estamos reaccionando a los mandamientos de Dios? No queremos, no es así, no, ahora no, todavía no. Yo sé que se ve chistoso, yo sé que nos estamos riendo, pero desafortunadamente debemos de considerar nuestra respuesta cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está dando nuestros mandamientos. Y aquí tenemos el ejemplo de un borriquillo jovencito que nunca había cargado, llevado carga, pero es manso, no se resiste, no hace problema. Amén. Juan 12:16 dice que los discípulos no se dieron cuenta del cumplimiento de esta profecía, que Jesús iba a necesitar un borriquito para entrar a Jerusalén, hasta después que Jesús ascendió a los cielos. Mi hermano, mi hermana, acabamos de ver cómo Jesús necesitó un burrito que no le hizo ningún problema. Un animal de carga, que mucha gente los considera hasta tontitos, fue sumiso, fue mansito, y humilde, obediente. Amén. Los discípulos también obedecieron las órdenes de Jesús, sin oponerse, sin discutir. ¿Y cuál fue el resultado? Jesús fue recibido en Jerusalén como un rey. Amén. Y lo honraron y lo proclamaron, hijo de David, descendiente de David, heredero al trono eterno. Hermanos, hermanas, hay un par de líneas que quiero cantar y disculpen que no soy muy buena para cantar. Dios está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Cristo quiere mensajero.
hermano, hermana, tú, ¿qué respondes? Dios te necesita. Amén, sí es. Dios te ha dado talentos y cualidades para hacer la obra de Dios. Gracias, Señor. Cuando respondemos a Jesús de una manera positiva, Dios se lleva toda la gloria. Dios llega a ser coronado Rey en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. Hermanos, hermanas, como congregación Dios nos necesita. No estamos aquí para desanimarnos con palabras de quejas. Tampoco estamos aquí para sembrar descontento con chismes. Y por si acaso, a mí no me ha llegado ninguna queja ni ningún chisme. Y les agradezco por eso. Estamos aquí para dar una palabra de esperanza a un mundo que está muriendo en soledad y sin esperanza. Es tiempo de mostrar un cambio de actitud al responder a Jesús. ¿Quién está conmigo? Amén. Para decirle a Dios, heme aquí. Heme aquí, Señor. Amén. ¿Quién está dispuesto a decir esta tarde, yo quiero hablar de Jesús? Quiero hablar de Jesús. Yo quiero anunciar a Jesús. Yo quiero anunciar a Jesús. Yo quiero mostrar su amor y su perdón a las multitudes. Y así, yo quiero glorificar a Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, gracias por tu palabra.